La cestería consiste en la transformación y aprovechamiento de fibras vegetales. Su nacimiento es anterior a la cerámica y probablemente fue inspirada en los tejidos presentes en la naturaleza, como los nidos de las aves. Su utilización en forma de canastas fue esencial en las poblaciones nómadas, ya que les permitía desplazarse llevando consigo frutos necesarios para su alimentación. Ya yo de 7 años ya hacía canastos, de 7 años de edad. Y a mí no me mandaron a la escuela porque, la casa éramos tan pobres, tenía uno que trabajar. Y aprendió algo así en la calle, porque la calle es la mejor escuela que hay, para lo que sea. Si usted la quiere agarrar por mal, la agarra por mal. Como si la agarra por bien, pues, bien. Nací aquí en Barba. Aquí me crié, ¿verdad? Luego ya después agarré lo que llaman aventurar y ya me fui para la compañía bananera. Tuve 12 años en la compañía bananera y ya me vine para acá. Ya venía con la señora y tres huilas. Ya no era solo. Ese era el sueño mío, tener un camión de carga. Y ahí lo tuve, pero ahí torrió porque no me salió nada bueno y fue un fracaso. Finalmente tuve que entregarlo a una agencia. Por lo que debía, perdí un montón de plata ahí. Entonces yo al ver que ya había perdido con el sueño, entonces volví a buscar el oficio que había aprendido cuando chiquillo. Una tradición de mi papá, él es por más de 20 años él trabajó en canastos. Después él se dedicaba también a hacer el carbón, sacaba carbón, café. Producían. De ahí, cuando producían el café, donde él aprendió fue que llegó un peón a la finca y él sabía hacer canastos. Mi papá se puso a ver de él los canastos que hacía. Fue copiando y entonces, de ahí también yo veía a papá también. Tradición de él, que él hacía eso. Y cuando estaba en escuela, yo ya a los 13 años que salí de sexto, ya yo lo sabía tejer un poco, rajar el bejuco también. De ahí fui yo agarrando ideas también y me dediqué también a hacerlos. Ahorita tengo 28 años de trabajarlos. Sí, toda la vida, de ahí he criado mi familia, mi esposa, mis hijos. Era bonito porque era muy apegado a la familia. Estábamos todos entre familia y digamos, compartíamos más, aún más que ahorita. Sí, nos apegábamos mucho, nos enseñó a estar mucho juntos, tanto varones como mujeres, porque éramos 14. Y entonces, habían 6 hombres y 8 mujeres, con papi a aprender a trabajar. Después empezaron a casarse cada uno por su lado y nos fuimos quedando de últimas nosotras que crecimos ahí. Ya quedamos solo mujeres. Y después hicimos lo mismo, cada una se segregó del hogar y hicimos la vida aparte. Pero lo que no dejamos fue lo que aprendimos familiarmente, las canastas. La más triste que puedo yo contar es que a mí, en ese picacho, me agarró la ley y me detuvieron y me quitaron el bejuco y me lo hicieron en pedacitos así. Yo traía una carga de 42 bejucos, así que la había dejado 3 horas, caí en manos de la ley, me lo hicieron así, me dejaron detenido y en la segunda vez me llevaron a la corte, pero gané en la corte. Me trató muy bien porque me agarraron ya viejo. Conmigo el mismo juez que brutos. Cuando me cortaron el bejuco en pedacitos así pequeñillos, yo le conté al juez allá, me dije que, bueno, dijo ahí una palabrilla media fea, ¿verdad? Pero que habían hecho los carajos conmigo, la gran injusticia. Según decía el juez, dicen que yo lo que me merecía era
que me llamaron la atención. Cuando éramos pequeños, papi nos hablaba mucho con él. Y nos gustaba porque nos comunicábamos con la naturaleza, como dicen. Andábamos todo el día ahí. Cortábamos los bejucos con papi ahí. Y era, no sé, algo temeroso por la montaña, pero era bonito. Y ahora, en lugar de ir uno a la montaña, yo voy a San José y traigo el mimbre. Es algo completamente distinto, es más fácil, pero no es tan alegre como antes. Tengo aproximadamente 72 años, soy con estos. No todo el tiempo dedicado, No todo el tiempo dedicado, porque yo estoy trabajando en ferrocarril también. Ya una vez que formé un hogar, ya me dediqué más al oficio. Casi todos aprendimos. La que nos dedicamos sabemos tres. Bueno, aparentemente yo trato de más que todo sobrevivir de eso. Estoy viendo que es lo único que deja más. Digamos, en mi concepto, me deja más a mí que otras clases de trabajo. Mi esposa, ella teje canastas también. Hay ciertas partes que le cuesta, como la parte donde se empieza abajo el fondo de la canastita, la base que llamamos. Esa les cuesta un poco. Yo la hago y mi esposa se pone a tejerla, un chiquito mío también. Mis dos hijas que tengo ahí también, ellos saben tejerlas también. Entonces sí hay apoyo por parte de eso. Porque la realidad, yo volví a esto, porque la realidad en esto, en otra casa de trabajo, yo no tuviera lo que tengo. No lo tuviera jamás. Porque eso de mendigar sueldos, uno es víctima. Y yo no tuviera lo que tengo. Pero sin embargo, yo me dediqué a criar a mis hijos y ahí me he ido. Y ahí, gracias a Dios, pude adquirir esta propiedad. Bueno, la crianza de los hijos, que a fin de casos no es jugando, ¿verdad? Ya ver, una cantidad de familias así ya no es jugando. Ya es muy serio el asunto. Bueno, mis hijos desde pequeños, yo los tuve a la par mía siempre y ellos los fui enseñando a ser parte de canastas, tal vez no desde el principio, sino que yo empezaba una canasta, por decirte algo, le hacía la parte de abajo, entonces ellos seguían el resto hasta el río. Y después la otra, ya fuimos moldeándolos a que la hicieran desde el principio. Hasta ahorita ya ellos pueden hacer la canasta ya solitos. Para mí fue algo importante que ellos aprendan y que también se interesan. A ellos no les disgusta trabajar en esto tampoco. En etapas más primitivas de la evolución humana, mientras los varones se dedicaban a la caza y la pesca, las mujeres se quedaban en los asentamientos, ocupadas con los quehaceres domésticos. Es de suponer entonces que los enseres para tales labores, incluyendo los canastos, fueran diseñados por manos femeninas. Desde el principio, el cosido en espiral se erigió como la forma básica de entrelazado, que parte de un punto central y plano alrededor del cual se cose en forma de espiral. Sí, ha habido momentos en que yo he querido dejar de ser canastero debido a situaciones económicas, porque ha habido otros cursos donde las ventas han bajado mucho, porque hay tiempos que son duros, como en todo trabajo, por falta tal vez de apoyo de instituciones, del Estado, que le den a uno algún apoyo para que uno siga adelante, porque es una tradición que ya poco se ve. Pero sí, hay veces que he tenido intenciones de dejarlo, pero debido a que me ha gustado toda la vida de trabajarlo. Ojalá estar allí a las 7 lo más. Dar a andar la montaña porque hay un bejuco por aquí, otro por allá, tal vez dos por allá. Y así se tiene que ir uno hasta ajustar una carga de 42 bejucos. Es decir, que ya cuando uno ya ha rejuntado una carga de 42 bejucos, solo lo que han dado es demasiado lo que han dado. Amarra la carga, a la montaña y se la echa al hombro y se viene. Y a veces viene llegando aquí a las 7 de la noche, a las 8 de la noche. Nosotros, digamos, cuando salimos de la casa siempre salimos, 4 de la mañana lo levantábamos, preparamos ahí para traer para la montaña. Hay veces venimos, 2 días nos estamos en la montaña.
nos quedamos, por ahí hacemos unas tienditas de campaña y cocinamos. Durante el día es lo duro eso, sacar el material, cortarlo, buscarlo, más que todo. Hay ciertas partes donde vamos que no consiguió, no anda y anda tal vez 2, 3 horas y no ha conseguido ni para alistar una carguita, nada. Hasta el rato ya consigue tal vez alguna cepa buena, ya corta uno, que cortarlo, pelarlo, de ahí después que subirse así como a ciertas partes altas que ahí hay que cortarlos porque para aprovecharlo todo, porque ellos siempre van hacia arriba en los árboles. Después cortarlo, pelarlo, prepararlo, botarle lo que no sirve, lo que uno ve que está dañadillo, para llevar ya lo que se utiliza de verdad. Materiales que yo utilizo los consigo en la Uruca, en 150 al este de la ladrillera. Existe el número 2, que es el tejido fino que le llaman para hacer estas canastas pequeñas. Número 2, existe este que es tejido también. Existe el otro más grueso, el número 2.5, que sería este. Es para hacer el que le llaman paral. Número 2, 2.5 y el alma, que le llaman, a este anchito le dicen alma. Según el palo que sea, hay bejucos que puede dar 3 bejucos. Uno solo puede dar 3 bejucos de 8 varas cada uno. Es decir, que para reparar un palo hay que reparar 24 varas de altura. Cuando llegamos nosotros ya ahí a la montaña a sacarlo, tal vez hemos caminado una hora de donde está, donde llegue el carro de la calle. Llego ahí a alistar el material, como les dije anteriormente, ahí lo alisté. Después ya alisto 4 o 5 carguitas ahí. Y para cada carga es un viaje. Me echo cada carguita al hombro, la jalo a la calle. Ir y dejar una a la calle, volver por otra, se hace un trajín de, digamos, de una hora y una hora para ir para acá, dele, y así, hasta que uno tal vez 2, 3 horas en eso, 4 horas jalando ese material hasta la calle. Para después de ahí que llegue el camión, llevarlo uno hasta la casa, donde tengo mi taller ahí, después empezar ahí ya a alistarlo, yo sacarle las tiritas, que se seque un poco, para ya empezar a trabajar las canastitas. Aquí viene este otro también. Donde se ve, vea, yo corto ese ahí, ese que va hacia arriba, y va a quedar este, que da vuelta ahí, da vuelta allá, no donde sube, y se engruesan, se hacen gruesos. Dentro de 2 años están para volverlos a cortar. Este ya es el que está en la pura tierra, donde él nace. Cuando yo lo corto ahí, él hijea ahí otra vez. Depende la cantidad de canasta que tenga que hacer, porque si, digamos, esta semana tengo que entregar bastante, si no tengo material, tengo que ir. No puedo decir que voy cada 15 días porque a veces se acaba, entonces hay que volver a salir a comprar. Y como no hay, digamos, si hubiera un dinero suficiente, uno compra en cantidad. Pero no se puede tampoco almacenar porque con la humedad del tiempo aquí, entonces se jode, se pone oscuro. Todo bejuco, pues uno trata de sacarlo todo. Pero de ahí muchas veces uno la fuerza no da para despegarlo, está pegado. Entonces hay que buscar cómo reparar el árbol y cortarlo arriba. Yo me pongo ahí a ver lo difícil que es, porque cuando uno ya tiene el producto listo, la canastita lista ahí, y más de uno llega y le dice, le cobra a uno un cierto precio, que uno ve que para el costo que le he metido yo durante todos esos días de alistar el material, para ese costo no, digamos que todavía le pidan una rebaja, o le dicen que es caro, que esto, que el otro. No, hombre, incluso una vez un señor, recuerdo, que él quería una canasta así, y me dice, no, hágame un precio, y dice, aquí, si el carro se le enreda uno entre el bejuco, ahí lo tiene usted a la pura par, le dice, si se le enreda entre el bejuco, tráigamelo, y yo se lo hago, le dije, cuando eso, sí, y le decía, no, le digo, sí, tranquilo, le dice, si usted ve que el precio no le sirve, no, y así, cosas que nos pasan, al menos yo vivo solo de eso, y hay veces hay que acomodarse uno con los precios, tal vez porque le está uno urgiendo una platita, que pagar seguro, que pagar la luz o comida que hace falta y así.
y ahí va jugándose la uva. El entrelazado de fibras vegetales siempre se enfocó en satisfacer múltiples necesidades, tales como acarrear agua o flotar sobre ella. Además, se utilizó como material en la construcción de edificaciones y medios de transporte. Debido a su cotidianidad, la cestería suele ser desestimada como un eslabón esencial del desarrollo cultural. Aún hoy, sigue perdiendo la batalla y su existencia suele ser más decorativa que funcional. No está la producción de melón o no está la producción de café, que ese ya no me lo compran, lo que es, ¿verdad? Entonces hago esa canastita pequeña que la usan tanto el nacional como el turista extranjero también. Esa me la compran mucho para llevarla a otros países, Estados Unidos y así. Bueno, como se ve en México, que venden muchas empanadas en las calles, tacos y todo eso, entonces me las compran. Aquí en la provincia de Limón, Siquirres, todos estos lados me compran para vender patí, que es tradicional de aquí. Sí, y esa canastita, la con una que hago con manilletita, después hago una silla de colgar también. Esas, cuando la situación está un poco mala, la venta, son las que me sacan de apuro. O me traen algunas sillas ahí para repararlas o arreglarlas, o yo las forro también, entonces me la voy jugando ahí. A veces la misma gente le pide a uno la canasta que quiere. Digamos, yo llego a ofrecer una canasta de un tipo, entonces vienen y me dicen, ah, no, yo quiero de otro tipo. Entonces me da las medidas y ahí se hace la canasta. Del estilo que ella quiere y del tamaño también. Eso depende del cliente, que me diga cómo es que ellos mismos diseñan. Ya por haber conocido el producto, ellos mismos diseñan. Empezamos, vamos, a las 3 de la mañana a robar. Y terminaba tal vez a las 9 de la noche. Yo me decía 18 canastos de esos. Solamente a tejer, ¿verdad? Material y tejer y que salieran los canastos hechos. 18. Eso me decía. Si yo no trabajo la semana de viaje, digamos, completamente se viene, como quien dice, la estabilidad económica abajo. Pero vieras que sí he tenido bastantes logros en base a esto. Y como te dije, me ha realizado un poco. Mis hijos han estudiado y humildemente están estudiando, gracias a Dios. Y de ahí en lo que vaya pudiendo hacer, digamos, en la semana, ahí se sale la... sale adelante. Como en diciembre que encargan canastas para aquí, que hay empresas como Mundimar, Bandeco, empresas así que nos encargan canastas para darles con manzanas, uvas a los empleados en fin de año. La ER también ha sido otra que nos han comprado, son tal vez 100, 200 canastitas que nos encargan para esos tiempos para empleados. Y ese tipo de canastita es pequeña, entonces ellos mismos nos encargan ciertas cantidades grandes y ahí mi esposa y mis hijos me ayudan a terminarlas para sacarlas más rápido. Bueno, en la escuela, el Día de la Madre, ahí yo entrego en la escuela La Emilia aquí de Guápiles, en la escuela central y en la escuela de Los Ángeles. Y bueno, a veces son, ¿qué te puedo decir? 700 canastas para el Día de la Madre. A veces tengo que hacer 700 para agosto, que son las pequeñitas, estas, en este estilo así, es la que más se vende, porque le ponen la manzana y las uvas alrededor, muy bonitas quedan. Depende del tratamiento que le dé el cliente. Porque hay gente que me ha dicho que tiene una canasta que le va a durar 4 años, 2 años, 3 años. Incluso algunos que un mes me han dicho. Lo que es franco, yo lo digo. Me han dicho algunos, no hombre, dice, yo compré una canasta grande para que me trabajaran unos peones con un camión cargado de melón. Dice, y le agarraban la canasta allá en el camión, la cargaban adentro, en lo último del carro y la arrastraban en el camión. Dice, y ahí yo le decía, ¿cómo quiere usted que le vaya a durar una canasta así? Pero otros sí me han dicho, no hombre, si yo vengo aquí a comprarle a esta canasta porque tienen 2, 3 años de trabajarla.
Un señor me dijo no hace mucho que él tenía un canasto ahí, que tenía 4 años de tenerlo, de estar cogiendo café. Pero cada vez que él cogía café, él lo dice que ya terminaba la cogía café en la tarde, iba y lo ponía ahí a secar, lo cuidaba, o sea, lo chineaba bien el canasto. Tenía una duración de muchos años. Si usted lo cuida, le dura mucho. Y si no lo cuida, pues no le dura nada. Como le acabo de explicar, los cogedores de café, muchas veces de cafetales, vuelcan el canasto, se sientan y se meten a morrar. ¿Cuál canasto va a aguantar eso? Entonces, no es que el canasto es malo, sino el que lo usa. La canasta de echar ropa, que también yo la trabajo, una con tapa. Esa canasta, dicen que hay casas que tienen 6, 8 años de tenerlas ahí. La canasta de vender para ti, a mí me compran esa porque dicen que yo le meto un refuerzo y una varilla de construcción en metal. La canasta de papaya, esa también le meto varilla de construcción. Esa varilla y un cuarto, para que tenga más duración. Entonces más de uno viene y me compra ahí mucho a mí porque, por los años que tienen de duración, sí. Una vez que yo termino de hacer aquí este bollete, entonces me quito a quitarle todo lo que tiene aquí. ¿Ve? Eso es hacerle aseo, porque un cuchillo esto puede ser una espinada para una persona. Entonces así ya quitado ya no tiene ningún peligro. El canasto de coger café era el más tradicional, lo que es en todo el país, las zonas cafetaleras que hay. Ahorita ha perdido, bueno, digamos casi el 100% de venta, porque es poca las partes donde lo trabajan, donde lo trabajan, digamos, ya en lo que es cogiendo café, porque lo ha sustituido un canasto plástico que hace, el cual los mismos cogedores de café dicen que no les gusta mucho, porque ese canasto resbala mucho, no se puede adaptar a la hora de amarrarlo para coger café. Actualmente la canasta que se vende mucho es la grande, que se usa para trabajar con sandía, melón, papaya, ensenada, borbón. Entonces ya para papaya la usan para pesar en romanas, esa es la que me compran más. El canasto de coger café sí casi no, ya no. Nosotros antes trabajábamos canastas de panadería para las panaderías, para el pan. Trabajábamos canastas de verduras para los mercados. Trabajamos canastos para coger café. Ahora, esa cochina del plástico vino y se paseó y nos apió a todos. Nosotros ya no tenemos vida. Ya no tenemos vida. Porque ya eso terminó con nosotros. Ese señor, el plástico, fue el que vino a hacer eso. Ahorita estoy feliz así porque me siento como que estoy realizando lo que parte de mi vida empezó cuando pequeña. Estoy ahorita con eso. Entonces te diría que en parte me siento feliz. Me llena, digamos, un poco la vida saber que puedo trabajar y en algo, digamos, que yo administro, como dicen. Soy productora y a la vez me siento complacida con lo que yo hago porque a la gente le gusta. Porque anteriormente, allí de Carizal, a media hora, allí era montaña lóbrega. Entonces allí empezaba la montaña. Hoy son 5 horas y no llega. Entonces está corrida la montaña, se fue, se corrió. Y esta hormiga es una bala. Esta sí pica duro. Siempre hay que matarla, porque esta sí pica duro. Esa le da calentura a uno cuando lo pica. Y ahí está la casa de ella. Una fue de una hormiguita que estaba viendo ahora, esa la bala. Es la anécdota que tengo más. Yo me fui, como dicen, a orinar. Cuando yo estoy orinando, y muevo un bejuco así a la par, y pa, me cae la bala. Ya saben dónde, y esa fue lo peor que pudo haber. Me mordió ahí. Sí, es la anécdota que me ha pasado mal, difícil. Sí.